something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try meeting up at 7. You'll be saying. Hola chicas, ¿cómo están? Me presento, soy Yadira para los nuevos que están llegando. Chicas, ando por aquí nuevamente por Suplax y quise mostrarles esta piña. Miren qué bonita y miren su precio, porque vine a comprar unas ramas y aproveché a grabarle un poquito de lo que yo no le grabé. Miren estos reloj de arena. Miren, este es su precio. Y aproveché para grabarle un poquito de lo que no le mostré en el video. Miren esto, chicas, qué bonito están esto. Miren, muy bonito. A 755. Estas son mercancías nuevas, chicas, que no estaban aquí cuando yo vine a grabarles. Son mercancías nuevas que la están sacando. Y decidí mostrarle un poquito. Miren qué bella está esa esfera así. Miren qué bella, a 1800. Miren esa, qué bello está, a 1600. En un comentario una chica me pidió los precios y como estoy aquí nuevamente se lo voy a mostrar para que lo puedan ver. Miren, este es un set de 3 y vale 3710 pesos y es un set de 3. El que es así, el mediano en color plateado, 1500, y este es el más grande, este no tiene precio. Para la chica que me pidió los precios, miren, este es el más grande, 1500. Y este, el más pequeño, 800. En color plateado. También está este set así de 3. Más pequeño, a 1200. Así que, mi amor, ya ahí te dije los precios. Ahora vamos a ir a las ramas a ver unos precios para una chica que también quiere ver los precios. Mira, de esa el color verde, hay esa blanca con verde y está esa así como rosadita. Y su precio es, déjenme mostrarle el precio. Ese es su precio de esas ramas. Y miren estas chicas, esta yo no tampoco se la mostré. Esas son a 210 y son así. Miren qué bonita para colgarla. Miren, son así. Muy bonita que son. A mí me gustaron estas para colgarla. También hay en color amarillo. Y también hay más bandeja. Esta tampoco yo se la mostré. Parece que se la están sacando nueva, 2750. Y miren esta. Esta está muy bonita. Esa no tiene precio. No tiene precio esa, pero esa también es nueva. Al igual que esta.
Esa es también larga. Es un juego. 2250. Y también está esta. Esta sí es grande, pero no tiene precio esa. Y también no le mostré esto. Miren qué bonito está esto. Para colocarle una vela, un velón y colgarlo en cualquier área de la casa. Mírenle su precio. También están así en este modelo. Está bien pesado ese. Tiene cristal adentro para colocarle el velón. Y este es su precio. Miren este, $8.55, que es el más pequeño. Este es diferente. Y están esos que son más grandes. Al igual que esto, que son más grandes, a $1.170. Y este modelo, ese modelo que es así, a $1.210. También está este. No, estas son como una canasta. Como una canasta, una cesta, algo así. A $1.385. Y también están en color blanco. Nada de esto, yo se lo grabé la otra vez porque no estaban. Están sacando mercancía nueva. Miren qué bonito está ese reloj, chicas. A $2.790. Está bonita esta parte aquí. Como les repito, estoy nuevamente en Suplas, ya que vine a comprar unas ramas y quise mostrarle mercancía que están sacando nueva. Y miren esa área, qué bonita se ve. Se ve muy bonita. Esta sala, este juego no estaba aquí cuando yo vine. Miren, es así. No puedo pasar para allá porque está todo cerrado. Claro, porque luego como tú te trancabas allá y tú no te preocupes. Pero es así. Miren que la que son amantes del color negro, miren qué belleza. Wow, eso está bello. Miren esa butaca y esa mesita así. Me encantó eso. Súper lindo. Y miren qué delicado se ve este comedor. Mírenle el precio. $16,000. La mesa, $16,000. Miren qué bonito, se ve muy delicado. Y la decoración me encanta como se ve. Y la silla cuestan $1,800 cada una. Pero así es como se ve. Y miren ese estilo, así como ese azul, está precioso. Muy bello. Vamos a ver el precio. Déjenme dar la vuelta para enseñarle el precio de la mesa. Es así. Miren, chica, este es el precio de la mesa. $28,800. Y la silla, $6,475. Pero miren este estilo, más neutro, más así como, no sé si rústico, pero más neutro, más bonito. Me encanta. Miren, la silla cuesta $2,500 y está así. Miren qué bello. Y la mesa, $16,200. Y ya aquí está este estilo. Un poco como más rústico así, para una terraza, para colocarlo en la cocina. Y esta mesa cuesta $19,040. Y también está este estilo. Le estoy mostrando los comedores para la que le interese y quizá no tiene el tiempo de venir a ver. Miren, está este estilo también. Y las sillas cuestan $19,950.
También está este. Hay mucha belleza aquí, chicas. Esto comedor parece que son nuevos porque cuando yo vine no estaban. Este se mira así. Y la mesa cuesta 55.850. Y la silla 24.705. Miren, y el comedor viene en combinación con esta sala. Muy bonito. Un estilo así como playero. Y miren esta mesa. Esta mesa está en oferta en 3.000 pesos. Esa mesa está en oferta en 3.000 pesos. Todas esas están en oferta. Y miren los cuadros, los diferentes cuadros que tienen. A 2.180. Hay diferentes colores y diferentes precios. También están eso. Y está esto, para una terraza, algo súper coquetico, así, chiquitico. Y miren ese, chicas, para las que son amantes del dorado, así como yo, que amamos el dorado, la mesa cuesta 20.890. Y la silla, 5.900. Y lo que más me gusta es la decoración que ellos le colocan a cada comedor, diferente, no hay nada repetido. Miren qué bonito, chicas, para una terraza, para las que son amantes del blanco. Miren, 25.330. Muy bonito que está. Hay mucho, hay diferente, variado. También están estos así, más pequeños. Están económicos. Me gusta esta área así, para recrearse. Si yo tuviera espacio en mi casa, me gustaría uno así, para recrearme. Miren qué bello está este. Y así se ve esta parte. Por aquí, chicas, ya es otro día y vamos a estar realizando lo que es una planta estética, que ustedes saben que está muy de moda. Por aquí les muestro esta canasta y también esta base, el cual yo estuve comprando en una tienda china, que ustedes saben que yo solo estuve mostrando el día que hice ese recorrido. Los palitos que estuvieron mirando ahí fue que estuve cortando las ramas, estuve cortando las ramas para darle como un poquito de volumen, que quede un poquito más alta, más bajita y así. Pero esos palitos, chicas, no lo vamos a estar botando, lo vamos a dejar para utilizarlo y colocarlo como que si fueran pequeños hijitos, como que las ramas están echando hijitos, claro que sí. Y vamos a iniciar a hacer esta planta estética. Espero que a ustedes les guste y que también lo puedan hacer. Aquí les muestro que tengo cemento gris. Aquí no estoy sola, chicas. Aquí está mi esposo, el cual me está ayudando. Y también tengo cemento blanco, ya que el cemento blanco es muy poquito y el gris lo vamos a estar colocando en la parte de abajo porque yo quiero que sea la parte blanca la que se esté mirando. Y por aquí mi esposo empezó a mezclar lo que es el cemento gris. Vamos a echarle un poquito de agua. Ese cucharón de cocina que ustedes ven, eso no se usa, chicas, para que después no vayan a pensar, ¡ay, el cucharón de la cocina! No, mis amores, este cucharón, como yo no lo utilizo, mi esposo lo utiliza para hacer su mezcla de cemento cuando él va a hacer cualquier cosita que haya que hacer.
y para eso lo tenemos. Por aquí él empezó a mezclar lo que es el cemento gris. Y por aquí yo mirando y él me decía, entonces el video es mío, es tuyo, trabaja tú también. Pero nada, es mi ayudante y él me estuvo ayudando. Así que todo en equipo, mucho mejor. Y yo ahí como buena esposa limpiándolo porque se ensució. Y ya, y como ustedes vieron que él se paró, fue a buscar esa cubeta. Así que no se usa, él la usa solamente para mezclar lo que es cemento blanco, cuando hay que arreglar cualquier cosita, tapar cualquier huequecito, pues con cemento blanco lo tapa. Y esa cubeta, ese envase, lo tenemos solo para eso, para mezclar lo que es el cemento blanco. Y aquí está él recogiendo todo su cemento y vaciándolo en lo que es mi base para colocar las ramas. Él me dijo nada más que no se vea mi cara, no me muestre, porque él se estaba afeitando y como empecé a hacer eso y empezó a ayudarme, pues no se afeitó completo, por eso no mostré su cara. Y aquí él como buen esposo ayudándome, agarrando las ramas para que quedaran bien. Y ahí estaba él buscando lo que era como un alambrito o algo para amarrarla, para que quedaran mucho mejor. Y aquí está mi esposo ayudándome, mi equipo. Ustedes saben, chica, el trabajo en equipo sale súper mejor. Ya por aquí le muestro que se le estuvo cayendo esa ramita y para no botarla, chicas, pues yo decidí colocarla ahí. Claro que sí, una familia con hijitos, con ramitas y todo. Le estuve colocando esas piedrecitas, el cual ya yo hubiese pintado. Y aquí le muestro cómo quedó mi planta estética, súper económica, súper barata, porque ustedes saben que en las tiendas chinas y en IKEA están súper caras. Y qué mejor que uno recrear sus propias decoraciones para su casa. Yo quedé, chicas, enamorada, requete enamorada, fascinada y encantada con mis plantas. A mí me encantó. Aquí le decía que ese cordoncito que se ve blanco, yo se lo estaré retirando. Se lo estuve retirando ya después, al otro día, cuando se secó y todo eso. Y a mí me súper encantó. Las invito a todas a que si les gustan estas manualidades, por favor me dejen un like, se suscriban si están pasando nueva o nuevo, a que ustedes mismos inventen y puedan recrear sus decoraciones para la casa. Espero que te haya gustado. Bye.